デビューしてな、一回もテーピングなんか巻いたことないんだ。なあ、これからも何があっても、まあ、まかねえ、そう思ってたけどな。試合が終わってみれば、両腕を攻められて、左手を決められて、右手を決められて、動かなくなってた。今日、岸さんにも負けたな。でもな、これで終わりじゃない。借りは必ず返すんだ。俺は今までも育ってきた。そしてこれからも絶対にそうする。まだ俺でね。Ha sido un torneo muy cansado, con mucho desgaste físico, con mucho desgaste mental. El estar de una ciudad a otra, de un día a otro, contra un luchador americano, contra un luchador japonés, que son estilos diferentes a los de mi casa, a los de la lucha libre mexicana. Pero yo aquí quiero demostrarle a toda la afición de New Japan Pro Wrestling, a toda la afición de los Ingobernables de Japón, que quiero aprender, que quiero seguir creciendo, que cada vez que pise aquí, este hermoso país de Japón, en cualquier ciudad, voy a estarme brindando para todos ustedes. En este torneo, creo que, gracias a Dios, he aprendido, he estado dando todo. Y se han estado acumulando los puntos. Hoy se acumularon más en contra de Fujita. Es un gran luchador, un luchador que va creciendo, que quiero volver a enfrentar. Pero, mientras tanto, esos puntos y esta lucha del día de hoy se ha quedado con el del Consejo Mundial de Lucha Libre, con el representante de los Ingobernables de Japón, con el inmortal Titán. Gracias a Dios, bendito sea Dios, seguimos en pie, seguimos firmes para las luchas que se vengan en contra de quien sea. Vamos a seguirnos brindando, representando a los Ingobernables de Japón, el inmortal Titán, una vez más, en Osaka, se hizo presente.